Hola, ¿qué tal, amigos de Zona Backline? Bienvenidos a otro programa, mi querido Rex, porque no es una sesión como tal. Así es. Es una entrevista a una banda que ya había estado aquí hace pues como 2 años ya, o sea, ya un tiempo. Ya, un rato, pero ahora regresaron con algo diferente. Y con otro nombre también. Exacto. Estamos entonces con Fuso, un fuerte aplauso para ellos, por favor. Fuso, primero que nada, gracias por estar de nuevo acá en Zona Backline. Mira, yo sé que muchos de los que están ahorita viendo el programa ya son gente que se agregó a nosotros como un año después del programa, 6 meses. Entonces tal vez no conozcan a Fuso. ¿Cuánto tiene a Fuso? ¿Qué pasó ahí, por favor? Este proyecto, como tú bien lo dijiste, pues ya tiene ratito. Pero ahorita estamos retomando con una nueva cara. Lo reestructuramos, lo rediseñamos. Estamos empleando otro tipo de estrategias para poder llevarlo a más gente, ¿no? Okay, cuéntanos un poquito de cuál es ahora el desmadre que traen, qué es lo que le quieren presentar a la gente, cómo está esta onda, bueno, por lo mismo que la gente no los conoce, y los que ya los conoce, ya los ubica, que sepan más o menos de ahora qué se trata de estar con ustedes, que es Fuso, ¿Qué es Fuso? Bueno, el nombre como tal lo tomamos de la nota musical Fusa, okay. Y lo pasamos a masculino, ¿no? Fuso, además de que representa un poco de, pues, bueno, tiene referencia a la fusión musical que tenemos, ¿no? Por eso de ahí viene el nombre de Fuso. Y bueno, estamos presentando material que ya teníamos en el proyecto anterior. Okay. Y lo retomamos y pues ahorita ya consolidamos como tal el disco porque no lo teníamos. Eran Joker Boogie, ¿no? Vienen de Joker Boogie, hubo un cambio ahí. Gente, igual si quiere ir a ver cómo eran antes, pues ahí está en el canal el video. No lo voy a poner aquí, no, porque no es lo importante tanto. No voy a poner el enlace, pero usted puede ir a buscarla, está Joker Book y lo encuentra. Pero ahorita es Fuso. ¿Por qué decidir hacer esto? Yo los veía muy bien como Joker Book. A nosotros nos gustó mucho, de verdad, fueron de las primeras bandas que estuvieron acá. ¿Por qué? ¿Por qué decidieron hacer esto? De cambiarse de nombre y cambiar las técnicas que comentan. Bueno, vimos como en Fuso también una renovación también a partir de que nosotros mismos nos renovamos, ¿no? También, bueno, ya nos conocían de antes y veían también como ciertas formas de trabajo. Sin embargo, como también comenta Zurdo Freud, pues ya hay como nuevas estrategias, una nueva visión distinta y pues, no sé, decidimos renovarlo completamente también a partir del Digamos nombre. Que fue una evolución tanto personal como de banda y musicalmente hablando, ¿no? Porque sí, claro. Ahorita, ¿qué tal está su música? ¿Qué es lo que vienen presentando con este? Ahí tiene Fernando ahí su disquito, ya, bastante está, chido. Yeah. ¿Qué vienen presentando ahí para que la gente sepa más o menos de qué va su música, su onda? Ok, bueno, lo que les estamos presentando ahorita es un material que grabamos a raíz de que ganamos un concurso cuando todavía éramos Joker Boogie. Ese disco se grabó todavía siendo Joker Boogie y lo grabamos en Pink Noise Studios, bajo la dirección de Ismael Salcedo y Poncho Toledo. Okay. Eso es lo que les estamos presentando ahorita. Es material que ya teníamos del proyecto anterior, pero con una nueva cara. Este disquito lo consiguen en las tocadas con ustedes, ¿no? Lo están vendiendo ustedes. Hay una edición especial que aquí está, que ya la desarmé un poquito. La rompiste, ¿no? ¿no? Pero bueno, esta es la edición especial, ahí lo puede ver gente que trae ahí unas estampitas. ¿Qué más trae? Cuéntenme. Trae un póster, trae unas estampas. Viene en caja de acrílico. Está muy chida, la verdad. Con esa portada que es electrostático. Viene el disco, viene con su charolita y un librillo que está ahí. Y además trae un video interactivo, ¿no? O sea, lo metes a tu computadora y trae un video ahí que lo corre. Que es el sencillo que están promocionando, ¿no? Uh-huh. Que es la de Maldita tu piel, si no recuerdo, si mal no recuerdo. Bien. No sé por qué lo sabré, ¿no? Ahí los hermanos de Buen Estudio se rifaron esta maquila muy chida. De verdad, Fuso, les hemos todo el éxito del mundo. Nos gustó como Joker Boogie. Yo que lo he escuchado este disco, también me gustó. No se perdió la esencia. La esencia de Joker Boogie está ahí. Diría que no es lo mismo, pero es muy parecido y mejor, ¿no? Yo diría, a mí me gustó mucho más que cuando era en Joker Boogie. Y esperemos que estén de vuelta acá, porque como lo dijimos, no hay musical ni hay dinámica en esta sesión. Es como una entrevista informativa para presentar lo nuevo de Fuso. Pero esperemos que estén de vuelta acá para que se avienten un musical y todo esto, porque la gente es lo que más disfruta, ¿no? Exacto. Muchas veces, a veces hasta son ojetes, se van hasta el musical. No, se vayan. Sí, claro, para sacar una edición especial, digo, está bastante chido para ofrecer a los fans. Yo creo que se ve ahí el cambio que quieren dar como el siguiente paso como banda y se ve bastante chido y esperemos que ahí los fans de Fuso lo agradezcan y pues obviamente que
un like, compartan la música, consigan el disquito, apoyen sobre todo estas bandas independientes que a veces es muy necesario, ¿no? Sí, la verdad es que están haciendo este esfuerzo que es algo independiente, como dice Rick, si estás sacando una edición especial que no te lo está patrocinando ninguna disquera, ni independiente o transnacional, o ninguna tienda, ninguna marca, que lo están haciendo con su propio dinero de su bolsillo, y la verdad es que está muy chido, porque esto, gente, no sale a veces nada barato, ¿no? Y la verdad es que está muy chido que hagan este tipo de cosas para los fans, porque en realidad es para eso, ¿no? Para ustedes, sí, para los que escuchan su música. Fuso, por favor, redes sociales para que la gente le regale un like y escuche más de su música. Redes sociales, bueno, la que más utilizamos es Facebook, www.facebook.com/FusoMX. Ok, muy bien. Aquí también está el SoundCloud y el Twitter, ¿no? Ajá. Somos Fuso en los dos. De verdad, todo el éxito del mundo, que les vaya muy chingón. Y esperemos de vuelta y esperemos verlos en su presentación del disco para grabar algo ahí para hacer una bagla. La primera peda en el año, un fuerte aplauso, por favor. Y muchas gracias a que nos apoyó con la realización del disco. Aquí está el disquito, amigos. Un fuerte aplauso de nuevo para despedir, por favor, a Fuso. Amigos, ahí estuvo la sesión en Zona Backline. Hasta la próxima.